estrella ya está aquí, el fin de los contratos del alma y de la rueda del samsara. Pronto en digital también para todos aquellos que lo han pedido. Y gracias, gracias por los ratings que me han regalado los que ya lo han leído. Gracias, les mando un abrazo con todo mi corazón. Ya está Maitreya en Amazon. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludamos desde su canal. Su familia están aquí y hablan conmigo. Y hoy tenemos a un invitado muy especial que está por ahí en nuestro grupo de WhatsApp y ha estado compartiendo unos videos, la verdad, muy impresionantes. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Y desde dónde nos saludas? Platícanos. Muy bien, Edith, mira, aquí Edgar Rodríguez, mi nombre. Estoy en Tijuana, Baja California, y muy contento por la invitación que me hiciste a tu canal. Gracias, Edgar, gracias. La verdad que sí, porque pues es no sé, por ahí tú ya nos vas a contar cómo es que comenzaron estas experiencias, cómo fue que te empezó a pasar todo esto, Edgar. Fíjate que mis experiencias empezaron desde que yo tenía 8 años, estaba chiquito. Yo llegué a Tijuana cuando tenía 3 años, prácticamente soy de aquí, pero la familia de mi mamá es de Michoacán. Entonces, cada verano, cada invierno, cada vez que había vacaciones escolares, a mí me llevaban allá, al rancho de mis abuelos a pasar las vacaciones. Y cuando tenía la edad de 8 años, pues, que iba para allá, a mí me encantaba de niño andar siempre en el rancho. Yo era de chiquito, chiquito, pero me iba a ver cómo ordeñaban las vacas, les pasaba los baldes a los trabajadores, me iba al campo a levantar alfalfa con los yelgos y todo ese tipo de cosas. Y ya de cuenta que como empiezan a ordeñar bien temprano, es decir, a las 4:50, 4:40, ya andan ahí moviendo las vacas para empezar a ordeñarlas, pues yo me despertaba y era de noche todavía y me salía y tenía que caminar un trayectito para llegar a donde los establos donde ordeñaban. Y en ese trayecto yo veía luces que se prendían arriba del cerro y yo me las quedaba viendo, pero pues yo a esa edad pues no, pues me decía yo pues han de ser aviones o... ¿Ya que veías esto desde que estabas niño? Sí, desde que estaba niño. Sí, sí. Ajá. Y así pasó el tiempo. Yo me acuerdo que en una ocasión le pregunté a uno de los trabajadores. ¿En Michoacán? En Michoacán empezó. Ah, ok. Me acuerdo que en una ocasión le pregunté a uno de los trabajadores que qué era eso y me decía que son brujas, muchacho. Me decía, vente para acá, que me fuera ahí con ellos, que no me estuviera ahí viéndolo. Oh, ya. Y así pasó el tiempo. Mucho tiempo. Las creencias, ¿verdad? Sí, las creencias, la inocencia, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? De esos son brujas, no se te ocurra verlos, como era desde lo que ellos pensaban, ¿verdad? Pero pues nada que ver, ¿verdad? Sí, pues nada que ver, es que entonces no había tanta información como la hay ahorita, pues. Exacto. ¿Y luego qué pasa, Edgar? Entonces pasan los años, y yo pues las veía cuando iba, casi siempre las veía allá, es decir, acá en Tijuana no las veía durante toda mi niñez, pero cuando me caso, en el 2008 tengo una experiencia que es la que me hace así ya, yo como que en cierta forma pensaba que a lo mejor era normal, pues que la gente las viera y eso. Pero en el 2008 me caso y ya casado, mi esposa estaba embarazada y yo soy una persona que casi no duerme, me despierto bien temprano. Entonces los domingos, pues yo para no hacerle ruido ahí dentro de la casa, me salía al patio y tenía una hamaca y me acostaba ahí. Eran como las 7 de la mañana esa vez, 6 o 7, una cosa así, y estaba acostado en la hamaca. Y esa casa tenía a un lado de la hamaca una terraza arriba. Y algo me hizo subir a la terraza. Entonces, cuando subo, esa casa aparte tenía 2 terrazas hacia abajo sin concluir. Estaban llenas de matorrales. Cuando subo y estoy ahí en el barandal de la terracita, veo que entre los matorrales se levanta una esfera como color bronce, pero del tamaño de una pelota de playa, de esas grandotas. ¡Wow! Y yo pensé, mi lógica me dijo que era un globo, que había habido alguna fiesta en la noche anterior, un sábado, y que el globo se había atorado ahí en los matorrales y se había soltado. Y iba para arriba, hasta que llega a mi altura, a escasos 10 metros de mí, y se para. Entonces ya me le quedo yo viendo así, y dije, ah, caray, pues no es un globo, porque no trae el hilo, pues. ¡Oh, my God! Y entonces empezó a bajar, y esa casa está en un lugar en Tijuana, que está dando hacia un libramiento y está muy alto en un cerro, pues, y ya, lo demás es el barranco para llegar al libramiento donde pasan, es una avenida muy grande aquí en Tijuana. Sí, sí. Y y entonces vi que empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y pues yo ahí viéndola, ¿no? Y cuando llega a la calle, a la carretera, yo dije, ahorita va a pasar un tráiler y la va a aventar, si es un globo. Pues no, pasaban los tráilers, que casi no eran carros, o más bien eran vehículos así como tráiler, lo que estaban pasando en ese momento.
Y la esfera parecía que se esperaba que pasaran y luego avanzaba y en medio de esas, de las dos avenidas, de los dos sentidos, hay un camellón que en esa parte tiene un como parquecito, es más ancho y hay un parquecito. Y había gente caminando y nadie la veía. O sea, yo veía que la gente caminaba, nadie volteaba, pues así, si volteabas poquito, pues la veías ahí, pues estaba atrás de los árboles. De hecho, se metió entre los árboles, cruzó la otra avenida y empezó a subir hacia unas casas. Y ahí fue cuando yo dije, lo tengo que grabar. Hasta ahí se me prendió el foco. Y corrí por la cámara, pero cuando salí ya no estaba. Ya no estaba, ya se había movido. Ahí fue donde ya empecé, dije yo, ah, caray, pues, ¿qué sería? Y como que dije, esto no es algo normal. Y después de eso empecé con empecé a sentir que me jalaban la cabeza. Entonces cuando volteaba, cuando era de día, pues no veía nada. Pero como la tercera o cuarta vez que me pasó, estaba oscureciéndose. Y ahí fue cuando vi una luz muy grande que parpadeaba, se hacía grandote. Entonces ya me le quedo viendo y dije, ah, caray, ¿qué es eso? Eso fue ya como 8 años después, como en 2016 de haber sido eso, ¿eh? 2016 más o menos. Sí. Entonces, pues ya empecé a ver luces por todos lados, ¿no? Ya no me las quedaba viendo y dice, ¿es un avión o no es un avión? Pero no hacía por grabarlas. Yo tengo dos, bueno, tenía dos tíos que contactan. Uno acaba de fallecer, de hecho, más o menos sonaba por ahí. Él vivía en Morelia, se llamaba John Jiménez Franco. Y una tía que no voy a decir su nombre, pero pues ella está oculta, digamos, no le gusta hablar de su contacto. Y entonces mi mamá le comenta a esa tía que lo que me pasaba, que me la pasaba viendo luces por todos lados. Y le dijo ella que me dijera que los grabara, que porque si yo los podía ver es porque ellos me dejaban y me permitían que los viera. Entonces, pues empecé a grabarlos, eso ya fue en el 2017. Con el celular que traía empecé a captar las imágenes que veía ahí raras, ¿no? Sin saber si eran aviones, eran seres, si eran naves, pues yo grababa la luz. Para mí, en ese entonces yo les decía luces. Llega el 2018, bueno, el 2017, y ya empezaron a verse una gran oleada, ¿no? Que dicen muchos aquí en Tijuana, donde por todos lados aparecían luces. En el 2018 empezaron a salir lo que son las luces del Pacífico, no sé si llegaste a escuchar de eso. ¿Las luces del Pacífico? No. No, ok. Haz cuenta que aquí en Tijuana, en la costa, hay una isla que se llama Isla Coronado. Y son tres islas, de hecho, tres o cuatro islas, pero hay una grandota muy grande. Y hay dos chiquitas. En esa isla, hay un montón de historias y mitos sobre la isla, pero en esa isla, en el 2018, empezaron a aparecer unas luces muy similares a las de Phoenix. No sé si supiste lo que pasó en Phoenix en los 2090, por allá. Que estaba un cerro y se pusieron un montón de luces que parecía una nodriza enorme. Ajá. ¿Y fue similar lo que sucedió? En Tijuana, sí. Yo lo tengo grabado 10 veces, lo grabé. Wow. Pero así espectacular, ¿eh? Con cientos de gentes viéndolo y todo el mundo fotografiándolo, grabándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Mira qué bien. Entonces yo grababa, pero yo quería saber qué eran esas luces. Pues yo decía, pues, ¿qué serán? ¿Serán drones? ¿Serán aviones? ¿O qué serán esas luces? Te voy a enseñar un video ahorita de una vez, si quieres, de esos eventos, para que lo veas. Buscarlo? Claro que sí. Te sigo platicando, mira. Sí, sí. Voy a compartir. No, mientras nos estés contando. Pantalla, ahí estoy. Ya me están viendo, ¿ah? Sí. A ver, aquí estamos. Ahí. Oh, my God, qué interesante. Mira nada más. Yo no los aventé. Wow. Aquí. Porque no crees que veo muy bien. No, está perfecto, está perfecto. Mira, déjame, te busco luces del Pacífico. Sí, a ver. Sí, fue muy sonado porque mucha gente las estuvo viendo. Ya. Y estas luces que se aparecen arriba de la isla. Son como, yo siempre he dicho que son como solecitos. Ahorita les voy a enseñar ya con buena calidad que son. Estas son, por ejemplo, del 10 de marzo del 2019. Estuvieron como un año más o menos apareciendo. Uno o dos años apareciendo. Eran las mismas. Pues creemos que son las mismas porque se ven muy similares. ¿Y aparecían en el mismo lugar en Tijuana, México? Sí, y aparecen casi siempre alrededor de la Isla Coronado. ¡Wow! Y hay mucha gente que canalizó y en su momento y decían que eran seres intraoceánicos, tipo cetáceos. Sí, sí. Estas también son, mira. Ah, allí están, míralas.
el gobierno de Estados Unidos sacó un comunicado, de hecho, el 29 de agosto, porque ese 29 de agosto, o sea, muchísima gente los vio, hasta de un avión los grabaron. Entonces, como causó mucha sensación, sí, los vieron desde Tijuana, los vieron desde San Diego, los vieron desde Ensenada, o sea, desde mucho, una amplia territorio las estuvieron viendo. Causó mucha sensación y la Armada de Estados Unidos sacó un comunicado diciendo que eran ellos los que estaban haciendo pruebas con unos, con unas bengalas especiales, según esto. Pero ese avistamiento duró como 40 minutos, más o menos una hora. Y ese avistamiento yo lo grabé, yo me acerqué a la isla para grabarlo 40 minutos antes de que empezara. Wow. Porque a mí una voz me dijo que grabara, pero no sabía que iba a grabar, o sea, nada más sentí que me dijeron que graba. Y lo he sentido en dos ocasiones, una el 12 de mayo del 2018. Fíjate lo que estás diciendo, Edgar, porque eso es muy verdad. Ellos te dicen, mira arriba, sal afuera. Ellos son los que te van guiando. Y si te dijeron graba, es que eran estos seres extraterrestres. No tiene nada que ver con que eran luces de bengala. Así es. Y esa fue mi desesperación, porque yo decía, mi frustración, porque yo decía, pues estaré loco, ¿qué? Ni modo que los gringos me hayan dicho graba, si fueron ellos, ¿no? Exacto. Y entonces, mira, te voy a enseñar. Esa misma que he visto ahorita es esta. Oh, my God. Mira, ¿con qué cámara grabas todo esto? ¿Tienes una cámara especial? Con una Nikon P900. Wow. Tiene 2,000 milímetros de zoom. Sí, tiene mucho zoom. Qué bien, qué bien. Yo he querido comprarme una porque también como he mirado cosas y pues ya es que muchas no las logra uno captar, no salen bien. Sí. Y es muy bueno tener una muy buena cámara para captar estas imágenes de la mejor. Mira nomás cómo se ve espectacular ahí. Te voy a contar algo, una anécdota que me pasó con esa cámara. Cuéntame. Pues yo grababa con mi telefonito, ¿no? El que trajera en ese momento. Oye. Entonces, pues ahorita te voy a enseñar los videos cómo eran en los primeros. Estos ya son con cámara, pero te voy a enseñar cómo eran los primeros. Nomás se veía un puntito así nada más. Y cuando compré mi cámara, yo bien contento, les dije ahí, estaba en un grupo de johaneros con gente de Monterrey por ahí, y me acuerdo que le dije a Roscan tuyo muchos, ay, me compré una cámara ya buena, que no sé qué, uy, vas a dejar de grabar, me decían, y yo, no, pues ahora sí los voy a ver, ahí platillo, plateado, ahí dando vueltas, me creerás que duré como 3 meses sin ver nada. Entonces, sí, de verdad, entonces mejor no la compro. De como 3 meses sin nada, ¿no? Pero ya después sí, o sea, como que no sé qué se deba. No sé si fue coincidencia o si es porque ellos no se dejaron ver en ese momento. No sé, la verdad. Qué curioso, ¿ah? Qué curioso. Pero fíjate que una cosa, y he platicado con mucha gente que graba aquí y a todos nos pasa lo mismo. Yo digo que es el permiso que ellos te dan. Porque aunque tengas una muy buena cámara, con mucho zoom, por más que te acercas, muchas de las veces ya estar cerquitas, se te desenfoca todo. Y por más que quieres enfocar, no puedes. En cambio, yo tengo un amigo, por ejemplo, Juan Carlos Peña. Sí. Graba con cámaras de cassette. Y si vieran las imágenes que saca, mucho mejor que las nuevas. Wow. Por eso yo digo que ¿es muchas cámara, veces, cámara de cassette? Sí, de cassette, de esas de los 90s. Y le salen muy... Es que sabes qué tiene que ver cuando ellos se dejan grabar. Así es. Ellos son los que hacen esto. No. Es curioso, pero... Cuando ellos quieren, ellos te dicen, sal afuera, mira arriba. Porque ahorita que mencionaste y dijiste el tiempo y me llamó la atención, dijiste 40 minutos y yo tuve una esfera arriba de mi casa 40 minutos. Ya. Y yo no he podido grabar los 40 minutos, pero era muy cansado. Pero sí, la grabé, pero le tomamos el tiempo y de verdad, qué impresionante. No, yo mis videos, cuando saco videos, son cortitos porque yo me desespero. Sí, no puedes estar ahí, pero es que se siente una sensación, tú sabes cómo se siente esto. Sí, mejor tomo fotos, un video cortito y ya, porque yo sí me desespero de estar ahí grabando. Sí. Mira, te voy a enseñar, ahora sí los videos. Mira, hay nomás que este está chueco, no, yo cómo enderezarlo. ¡Wow! No está chueco. Aquí hace cuenta está la isla. Sí. Aquí está la isla y este está grabado con un teléfono Samsung de aquellos años. Esa es la que está como en filita, las que están como en fila. Sí, todas estas son. Esas son. Sí, las puedo ver desde aquí. De hecho, nosotros decíamos aquí, ya salió la nodriza, avisábamos en las páginas de Facebook y todos, córranle al mar a grabar, ¿no? Mira. Pero en realidad, yo ahorita te voy a enseñar qué son. Yo ya pude tomar una foto bien, bien cerquitas de ellas. Wow. Y ahí aparecían,
A veces prendían ahí mismo arriba de la isla o a un ladito de la isla, y hay veces, yo tengo un video, bueno, tengo varios videos, ahorita te voy a mostrar uno, donde se ve cómo van avanzando, o sea, no aparecen ahí, a veces vienen desde otro lado, desde el mar adentro y se van hacia la isla. ¿Por qué la isla? Pues no sabemos todavía ciencia cierta. Muchos dicen que hay un... debe haber algo, ¿cómo se le llama? Debajo del agua, ¿no? Ellos puede ser que hay una base también. Sí, tienen bases debajo del agua. Eso es real, eso es real. Sí. Ellos tienen sus bases debajo del agua por seguridad, ¿verdad? Porque ellos también se cuidan. Así es. Y ahí va a empezar a apagarse. Se empiezan a apagar una por una, como si fueran velitas de nave. Ya nada más. Mira nada más. ¿Y son varias o es uno solo que tiene varias luces circulando? En un principio pensábamos que era una grande, que era una muy grande, pero no, mira, ahorita te voy a mostrar. Mira, de veras, se están apagando una, pero, bien dijiste. Mira, este es el mismo, pero en otra fecha. Sí. También, en este es donde se empezaron a acercar hacia la isla. Este es un video muy cortito. Aquí van, mira. Wow. Ahí está. Y nos dio risa porque el como mucha gente las ve, Protección Civil aquí en del estado salió diciendo que eran barcos. ¿Tú crees que un barco va a estar arriba de un poste? Ni modo que volara. Vuelan. No, dijeron barcos. Que eran barcos de calamar, según ellos. Pero pues no, claro que no. Una cosa que salen, ¿verdad? Pero... Sí hacen este tipo de cosas raras, ellos inmediatamente para distraer a las personas. No sé por qué lo hacen. Sí. A mí me ha pasado cuando salen estas luces que están arriba de la casa o en el parque, inmediatamente salen los helicópteros negros y luego salen una parvada de como juntos todos. Yo los he tomado como 7 juntos así, aviones, salen y se ponen arriba. O sea, yo tengo esas fotos también. Fíjate, ahorita que dices, a mí todos me dicen que estoy loco, pero no sé por qué grabo mucho helicóptero yo por muchos lados y tengo unas fotos, de hecho las tengo que buscar, sí, donde pareciera que el helicóptero se hace una de las luces. Oh, es muy probable, te voy a decir porque ellos se camuflajean. Sí. A mí una vez me hicieron un espectáculo arriba de mi casa y me lo mostraron tal cual, o sea, dijeron, mira, somos nosotros y ve lo que hacemos, porque lo hicieron despacio para que yo los viera, sí, con toda la intención, y fue así igual. Como de una nube, salió, pero como un avión, y luego el avión se fue haciendo una, como una orbe, y luego se volvió a hacer una nube. Pero hicieron, pero mira, por mi madre, te lo juro, Edgar, que me hicieron un espectáculo así casi circular, y luego se desaparecieron. Se camuflajean, sí. Sí, oye, estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿O sí? Sí, ahí tienes una imagen muy bonita. Ah, pues esta es la isla, mira, esta es la isla grande. ¿Cómo se llama esta isla, dices? Isla Coronado. Coronado. ¿Y esta está en Tijuana, México? Está en Tijuana. ¡Wow! Sí, muchos se confunden porque aquí en Chulavista, pues en San Diego, hay una isla Coronado. Pero esa no es isla, es una... Bueno, muchos piensan que es isla porque hay un puente para poder llegar a ella, pero puedes llegar por tierra. Es una base militar ahí, aquí luego, pues no sé, a 10 minutos cruzando de la línea, haz de cuenta. San Diego, California. Y esta es una isla, esta sí es isla que está frente a Tijuana y se llama Isla Coronado. Ah, mira, no. Entonces aquí, por ejemplo, pues puedes ver, aquí tienes gente que pone estos criaderos de pescados, que son estas cosas que están aquí, que son unos como círculos que ponen ahí y ahí echan a peces y pues hay barquitos, ¿no? Y las luces aparecen pues arriba casi siempre, o de este lado o de este lado, ¿no? Pero es aquí en esta zona donde aparecen. Y yo vivo muy cerquitas de la isla, pero en Tijuana. Por eso yo para ir a mi casa siempre tengo que pasar ahí por enfrente. Esta es la calle por donde yo paso, digamos, aquí está. Qué bonita vista. Pues yo ya me sé todas las lucecitas de los barquitos, de lo que hay ahí, pues. Cuando hay algo raro, pues ya sé que es algo diferente. Ya sabes, mira. Puedo grabarla. Y de hecho, hay un grupo en el que estoy aquí, de gente que graba, que se llama Red de Investigación OVNI de Baja California. Y cuando vemos algo, avisamos ahí el grupo y pues tratamos de salir a ver qué hay. Y ahí a veces platicamos con los que estamos, de los que vivimos aquí en el área, porque casi todos los días salen luces de aquí. Yo tengo un video, te lo voy a buscar y en otra ocasión, si me permites, te lo muestro, porque claro, no lo tengo preparado. Pero sale una luz y camina hacia tierra, y ahí muy cerquita de donde estoy ahorita aquí,
hay una construcción y la luz cuando se acerca a la construcción, yo me acerco con el zoom y ya se cuenta que es un ser que va así, blanco, con una como vara. Y entonces ya cuando está llegando, voltea y le alcanza a tomar una foto y sale el ser así. ¿Lo hiciste? ¿Tienes esas imágenes? ¿En serio? Las debo de tener. Es que tengo 12,000 fotos y videos. ¡Oh, my God! Para buscarla. Eres un aficionado total pero, de esto. Pero fíjate que todo el mundo piensa que me la paso horas grabando, así pues, viendo, pero no. Es porque muchas las veces me dicen, aquí estamos, y cuando me dicen, aquí estamos, yo sé que tengo que voltear al cielo y ahí va a estar una luz, le tomo fotos, y si me tomo una selfie, salen los seres a un lado mío. Ahorita te los voy a mostrar. Oh my God, qué fascinante. Te voy a enseñar ahorita un video que es grabado también en esta área, digamos, nomás que más hacia el mar, y está grabado hacia arriba en el aire. A estos. Me hiciste acordar de, él se llama Álvaro, está en un grupo que se llama UFO Experience, y él tiene también su canal. Se llama Escaneando el Cielo. Escaneando el Cielo. Me llama la atención porque tú estás igual. Mira todo lo que están haciendo tú y ese grupo. ¿Cómo se llama el grupo de ustedes? Red de Investigación OVNI de Baja California. Radio Investigación OVNI de Baja California. Ah, o Río BCE para abreviarle. Más fácil. ¿Eso qué es, Edgar? ¿Qué estos son unos seres, le llamamos seres del bastón. Oh, my God. El 8 de marzo. Ahí es donde me paré. Haz de cuenta más o menos por ahí. Cerquitas me puse a grabarlos. Le voy a dar play, mira. Mira nada más qué chulada captaste. Sí. Qué impresionante, Edgar. Mira, sí, aquí lo voy a tener. Trae lo que, le damos bastón porque trae como una vara. Sí. Y luego se le ven dos pies que pareciera que va caminando. Y se le ve una cabecita, digamos. Y en una de las manos, donde estaría una de las manos, trae como una esfera. De luz que, ahorita a ver si le puedo poner pausa. Aquí, mira, aquí en esta parte traigo una como esfera. Sí, es cierto. Es más brillosa. Aquí, mira, aquí se le nota más. Se le nota la cabeza, un pie, otro pie, la vara esa. Pues esto yo creo que es la mano, no sé, y esta es la otra mano. Y algo trae aquí que brilla mucho. A mi juicio yo digo, ¿no? Y a otros que lo han visto me dicen, trae como una esfera de luz que pues para algo la usa, no sé. Mira. Y eso es en el cielo, eso está arriba en el aire. Qué cosa tan impresionante. Y son varios, ¿eh? Mira, ahorita me alejo yo con la. Ah, es que no tiene el zoom. Ahí está el sonido, perdón. Mira, aquí hay más. ¿Los ves? Sí, sí. Si yo mal no recuerdo, son creo que 5 los que salen ya analizando con filtros el video. Acá hay otro, ¿ves? Acá está pues el que estábamos viendo más bien. Y hay otros. Pero mira cómo les haces zoom y los alcanzas a captar de cerca. Sí. Y luego aparecen acá unos rostros, mira. Oh. Ay, a ver si. No, sí, ahorita van a salir. Mira, de veras. Sí, tiene como piernitas, como que están caminando, ¿verdad? A ver, espérame. Ay, ya me pasé. No te escuché, perdón. Que tienen como piernitas, de veras, como que van caminando. Yo vi uno en el freeway, de hecho también tengo el video, creo que sí lo tengo en mi canal, y es como un hombrecito blanco que va caminando también. Sí, sí, es que somos naves, nosotros somos un Merkabá. Así es. Eso somos. Ahorita te voy a enseñar qué pasa cuando activo mi Merkabá. Mira, aparecen estos, no sé si son rostros o qué. Y aparecieron ahí, de repente la grabación como que pasan, pero también se me figura como una cabeza, si te fijas, y un cuerpo, no sé. Cierto, cierto. Y fue ese día. En la misma área. Pero como no, bueno, como es diferente, no le llamamos luces del Pacífico. Mira, ahorita me pasé aquí. Estas son también luces del Pacífico, mira. Oh my God. Si te fijas, se ven unas, esto que se ve aquí arriba, se ven muchas de las veces y dura ahí media hora, 40 minutos con esto. Y decimos nosotros, porque hay veces que se ve como una neblina que envuelve al objeto, a esto. Esta neblina es importante porque hemos estado viendo que en muchas de las, cuando se aparecen seres o aparecen orbes o aparecen naves, se genera esa neblina, no sabemos por qué. Si sea un medio que ellos utilizan como para aparecer o... Que también parece como que son seres que están encima de una burbuja, ¿no? Estos,
Sí, de hecho, ahorita te voy a enseñar la foto, mira. ¿Eres? Esta es una foto, ¿no? De un día, no me acuerdo. Debe ser, y me llama la atención porque esas esferas se parecen mucho a unas que vimos nosotros, eran 9 esferas y pasaban de 3 y luego otras 3 y luego otras 3 y yo conté en 3, en 3, 3, 6, 9 esferas naranjas pasaron por arriba de mi casa también. Ah, pues estas son así naranjas. Y estas son, se parecen mucho, me llama la atención. Y lo que está arriba, pues parece que son seres. Sí, ahorita te voy a enseñar una de estas de cerca. Mira, esta también es de esas mismas, pero es de cerquitas. Si te fijas, no sé si alcanzas a ver aquí. Ah, mira, un rostro. ¿Verdad? Es sí, lo que yo les digo, para mí son seres, pero me dicen. Rostro, ¿verdad? Pues se me figura como que la luz sale y se refleja él aquí. O sea, yo le veo 2 ojos, una nariz, lo que parece una boca, y la figura de la cabeza. Sí. Y pues lógico que sus cuerpos pues no son tampoco muy, muy así como los de uno, ¿verdad? Ajá. Yo siento que a lo mejor ellos van aquí y esta es una manifestación de ellos. Como un reflejo de ellos mismos. Una proyección que ellos hacen. Es lo que yo creo, ¿no? No sé. Exacto, es muy probable lo que estás diciendo. Ajá. De verdad no estamos alucinando nada, ni estamos imaginando ni fantaseando nada. Esto es lo que se ve en los cielos. Así es. Y el trabajo maravilloso que estás haciendo tú, Edgar, y todos los del equipo que están en Baja California es fascinante, porque mira nada más, ¿qué es eso, Edgar? Estos son las luces del Pacífico, pero con Zoom. Este día estuvo interesante porque yo estaba grabando una esfera en mi negocio. Y la estaba grabando y date cuenta que ahí en mi negocio se alcanzan a ver aviones tanto de San Diego como de Tijuana. Sí, entonces sí. ya sé que cuando veo una luz, pues tengo que esperarme tantito a ver si no se gira o a ver si no empieza a parpadear o para identificar que es un avión. O de plano agarrar la cámara y acercarme y ahí rápido veo si es un avión o no. En esa ocasión, pues me acercaba, pero nada más veía la esfera luminosa, no detectaba que fuera un avión. Wow. Hasta que se empieza a acercar y le meto el zoom. Y haz de cuenta que en el video se ve una carita y la carita pareciera que está hablando. Entonces le digo, se escucha yo que le digo, ¿me estás hablando? No te entiendo, no te escucho, no sé si me estás hablando o no. Así le estoy hablando con él. Y ahí la esfera no se movió, duró como media hora. Y en el grupo empiezan a reportar a una muchacha de Rosarito que estaban a luces del Pacífico y subió una foto. Y pues todos, bueno, yo viéndola, ¿no? Y pues no veía claro. Y veía que todos decían, no son. Y ella insistía que sí. Y yo dije, a mí se me hace que sí son, voy a ir. Y total, agarro y me voy para allá. Me acerco a la isla lo más que pueda. Y saco esta foto. Y dije, ay, pues sí vale la pena la venir hasta acá porque está muy clarita. Y de hecho, si le metes filtro y te fijas, también parecieran que son cabezas de seres. Un ojo, otro ojo, sí, la boca. Es que sabes que hay seres adentro, ¿eh? Porque yo grabé una también cuando iba en el freeway. Y yo dije, pues, ¿qué será un globo así medio raro? Y sí compartí esas imágenes con Mariano, pero después vi que este señor Jaime Maussan compartió unas donde le hicieron el zoom y era exactamente así como las formas de estas, muy parecidas. Y sí hay un ser adentro. Sí. Sí hay un ser. Entonces dije, wow, este está casi idéntico al que yo miré. Inclusive las compartí, creo que en el grupo, no me acuerdo, lo parecido que están. Entonces, la pregunta que te quería hacer, Edgar, ¿en esta isla Coronado viven personas o es una isla solitaria? No, fíjate que tiene su historia, pues digo que es muy enigmática. Esa isla en la época de Al Capone, cuando estaba prohibido el alcohol en Estados Unidos, la usaron para hacer un casino y había un club de yates, entonces venían todos a jugar al casino ahí. Hay una historia donde se supone que el que hizo la cienciología, espero no equivocarme, se llama creo que Ron Hubbard, si no me equivoco, el creador de la cienciología, venía al casino y él junto con un almirante y el mago que se presentaba ahí en el casino a amenizar los shows que hacían, según esto empezaron a abrir portales, algo así, y abrieron un portal y empezaron a contactar con unos seres, se supone. Y dicen que por eso es que se aparecen ahí, que porque el portal se quedó abierto y pues lo utilizan, según esto, ¿no? El casino ese pues ya no existe ni nada, ahorita está el ejército ahí, hay un como rancho ahí, está bien enigmático porque el otro día en una entrevista se me ocurrió meterme a Google Earth y para que vieran lo que hay, y no me vas a creer, pero en la parte de atrás, en Google Earth, se ven unas como luces abajo del agua. Oh, sí, ¿de verdad? Sí. Aparece. Aparece. Wow, entonces tiene su historia, por eso, porque es raro que estén ahí también estos militares, ¿no?
que están. Sí, están ahí, no sé por qué, pero dicen que si tratas de ir a la isla, te interceptan y no te dejan bajar a la isla. Ah, entonces sí hay algo, es que está clarito. Claro. Y luego con todo esto ahí, entonces esto es a lo que le llaman las luces del Pacífico. Es lo que le llamamos las luces del Pacífico. Mira nomás, pues claro. Sobre todo a las que salen así, ¿no? Muchas. Sí. Ya, porque digo que todos los días casi salen. Te voy a enseñar otras que, de las que salen. Por eso es que tienes miles de fotos, Edgardo, porque has estado. Fíjate que es donde ande, mira, hasta tengo arriba de aviones. Ahorita te voy a platicar esa historia. Ah, sí, sí, sí. O sea, a donde vaya, salen, mira, esta es una que también fotografié, es una esferita, es un video. Qué hermosa. Y cuando me acerco, déjame ver si tengo aquí el video. Y esa se parece, no me vas a creer, pero sí se parece a una que yo dije, pues, ¿qué es eso que se abrió en el cielo? Y es azul de ese mismo color. Sí. Azul, azul. Sí, esa, bueno, esta era de color, ese era como entre violeta y azul. Creo que cambiaba de color. Y blanco, creo. Pero ya cuando le metes filtro y todo, haz cuenta que trae seres, mira, aquí está una cabeza, dale, un ojo, otro ojo y la boca. Esa es esta parte de aquí. Uy, es adentro, sí es cierto. Es adentro. Y aquí hay una como mujer. Sí, es que. Esta, aquí está la cabecita, la boca, la nariz, pues mira. Trae algo aquí como ojos y la cabeza. Entonces, fíjate cómo todo concuerda, todo. Cuando yo empecé a salirme mucho hacia el astral y todo, y me decían, ¿y cómo llegaste? Pues en mi Merkabah. Pero te juro, Edgar, yo no tenía ni idea lo que era un Merkabah. Yo dije esa palabra, porque uno sabe cosas que ni sabe de dónde las aprendió, pero es porque cuando estos seres te llevan, tú regresas con un conocimiento y te va bajando gradualmente. Eso me dijo mi amigo. Sí. Entonces, ellos también tienen su Merkabah. Sí, ellos deben de tener. Las naves son un Merkabah. Sí, yo digo, todos los seres tienen su Merkabah de luz. Al igual que muchos nosotros los humanos. Se manejan a través de ellos. Pero ellos ya lo controlan, lo dominan, todo eso, ¿verdad? Sí. Wow, mira nomás cuántas fotos tienes, Edgar. De tantas que ya no sabes ni cuál abrir, ¿verdad? No, es que, mira, estas son luces también de ahí, de la isla, pero en al aire. Mira nomás, ¿qué es eso, Edgar? Mira, todo lo que hace la maravilla del. A mí se me figuran también como seres. Aquí yo veo una pierna, una mano, otra mano, la cabecita. Mira. Qué cosa, ¿verdad? Dándole imaginación, dicen mis amigos. No, pero es que como lo ve uno, si lo ves lejos, pues no ves, en realidad nomás ves una mancha de luz, pero sí. Ya cuando lo acercas es fascinante cómo puedes ver a detalle mucho mejor. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso, no? Así es. Y hay muchas unas imágenes muy increíbles, estas que parecen rostros, mira una nariz, digo un ojo, otro ojo, la nariz y la boca. La verdad que quién sabe, o sea. Curiosamente, dices que la mayoría de todas estas fotos son allí, arriba de esta isla. Esta que te estoy mostrando, sí. Donde resguardan los militares, sí, pues es que hay algo. O sea, ahí hay militares. De hecho, tengo fotos de ellos, están ahí nomás, sin hacer nada. Mucho movimiento, ¿verdad? Por eso sí, tienen tanto, mira, movimiento allí, porque es un área caliente, se pudiera decir. Sí, aquí está la imagen esa, y aquí está esta es una antena. Y pues la tomé yo desde lejos, ¿no? Pero qué bien la captas, en serio, ¿eh? Sí. Esta también es una de las luces, pues. Nomás que no sé si salió movida o si es un ser, porque yo veo aquí un ojo, otro ojo, la nariz y la boca. Luego me dan carrilla y me dicen, no, pues tú ves seres en todo. Pues sí. En todos lados. Hay seres vivos en todos lados. Somos millones de organismos vivos, sí, en todas las formas. Mira, esta es otra. Y si te fijas aquí, pues igual, ¿no? Yo veo un ojo, otro ojo, la nariz, la boca, la cara, inclusive le veo una barba y hasta un pelo largo. Y el pelo hasta se le ve como rubio, ¿verdad? Sí. Como rubio. Sí. Oh, my goodness. Y esta luz nos parecía como si salió de ahí, como si se hubiera asomado o algo así. ¿Qué es eso? Porque ves tú eso en el cielo y dices, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Es lo que uno dice, es que eso no es algo normal. Sí, no, pues no. Mira nomás. No, dice la gente que no existe. Mira. Wow. ¿Esto es el mismo que mostraste hace rato? No, es otra fecha. Si te fijas, son diferentes fechas. ¿Y ese color azul tú lo pusiste?
No, así es. Hay Así esto es. azul ahí. Yo digo que son seres. Yo digo que esto y esto. Sí, Y es esto, yo digo que son cierto. seres. Yo creo, ¿no? Tengo una foto donde se ve algo muy similar. Y aquí se ve una carita. Bien clarita. La voy Wow. a buscar en otra ocasión, te la Puedes presento. captar en serio, Edgar, ¿eh? ¿Qué cosas se pueden captar? Mira nomás. Sí. ¿Qué es esto? ¡Qué Ay, barbaridad! y a veces duran un montón, mira. Está un poste de luz Está el y aquí poste. va pasando. Y ahí va otra cosa rara. Otra, y es otra fecha también. Nomás, mira nomás. Por eso yo digo que esto y esto y esto, para mí, yo creo que son seres que estaban ahí. Quiero Son, pensar. sí, o son de que son organismos vivos, sí son, porque si Sí. estuvieran muertos, pues no se moverían, ¿verdad? Pero están activos, o sea, están moviéndose. Sí, así es. Y es que uno Mira. espera ver formas igual que nosotros, nuestra condición humana física, pero pues no, es que hay de todo tipo de seres. Son Mira, diferentes. mira Esta es nada otra. más, ¿qué es eso? Y si te fijas, ¿Eh? uno, dos, Sí. tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho monitos ahí en la ventana. Mira nomás, mira nomás. Wow, Edgar. Déjame, te Todo aprovecho eso hay otra. en nuestros cielos. Eso es lo que hay en nuestros cielos. Esa que vimos ahorita es esta, pero con más, un poco más de zoom. Oh my God. Qué fascinante, en serio que sí. Cuando Sí. tú ves y tomas estas fotos, todo esto. ¿Te ha sucedido algún acercamiento de estos seres? Más allá Sí. de que te dicen, mira o toma foto, graba. ¿Qué? Sí, tengo muchas experiencias. Nomás ¿En que voy soltándotelas poco a poquito. Yo De las. ahí te voy a enseñar fotos de un felino para que lo veas. Oh, Sí. De wow. hecho, no sé si supiste lo que está pasando ahorita, lo que pasó el fin de semana pasado en el festival de UFO Fest aquí en Tijuana. Hubo un congreso ovni y bajaron los seres. ¿En serio? Aparecieron enfrente de 150 A ver, ¿en personas Tijuana las imágenes. tienen un ¿Mande? festival de UFOs en Tijuana? ¿Mande? ¿En dónde? ¿En Tijuana? En Tijuana hubo un Pero. evento de Dino de Labra, se llama UFO Fest, fue el pasado fin de semana. Ah, De no hecho, yo sé. expuse muchas de estas fotos, las expuse ahí, junto con un grupo de gente. De hecho, puedes entrar al canal de Johanan, él hizo dos videos, uno porque él estaba ahí, pues, y grabó todo el show, ahí me vas a ver a mí hablando, todos viendo las luces. ¿En serio? Apareció un montón de luces y yo bueno, si quieres, ahorita te cuento esa historia para mandar, mostrarte las fotos y Perfecto, todo. perfecto. Okay. Deja, Perfecto. termino con esto, mira. Te quiero Sí. mostrar una foto. No, déjame, ¿dónde está? Ah, mira, esta es otra. Este es donde yo vivo. Ahí, por ahí mismo. Ahí está arriba, mira. Ajá. Nada más que esta, pues no salió tan clarita, Pero pero ahí ahí está. está, ahí se ve muy bien. Sí. Que hay algo que no se ve como normal, por Ajá. supuesto. Y me dices de acercamiento de seres. Aquí están, ya las ubiqué. El año pasado, creo que fue en, no me acuerdo, fue en septiembre o en agosto, pero más o menos por esas fechas. Iba para mi casa y vi una luz y dije, esa luz no es normal. Entonces me puse a fotografiarla. Es esta luz que está aquí, era una luz color naranja. Sí. Y entonces empiezan a aparecer varias luces en diferentes lados. Esta luz es del mismo día, o sea, el mismo momento, pero en otra parte. Esta estaba hacia el mar, la otra estaba hacia la tierra. Sí. Pues ya saco mis fotos y todo, entonces me iba a mi casa y de repente veo las fotos que había tomado y hay una foto que yo no tomé o que no me acuerdo haber tomado. Y es esta. Entonces cuando la veo, digo, ¿qué es eso? ¿Qué será eso? ¿Qué Me es? empiezo a acercar. ¿Sí lo ves? Sí. Un ojo, otro ojo, la boca, lo que es la nariz y la cabeza larga. Y Wow. todo, un ojo, otro ojo, la boca, la nariz y la cabeza larga. Y así, todos, 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 aquí tiene un ojo, otro Sí, ojo, la nariz, la porque boca. son la misma figura, pero son varios, No, ¿verdad? son diferentes, o sea, parecía que no, la Bueno, misma, pero ya con... es que uno se ven como cortados, ¿verdad? Como más, ah, de Ajá, veras. este tiene, no tiene la cabeza tan grande, los ojos los tienen diferentes a este, por ejemplo, Claro. este es diferente. Y esa la tomaste sin darte cuenta.
No, no la tomé. Yo no sé por qué salió. Ah, porque, sí, sí. Ay, déjame, esta es otra, pero es de otro día. No, déjame, te muestro el acercamiento. Ah, ok. Es la misma, pues. Aquí está la boca, los ojos, la nariz y la cabecita. Y yo lo que entendí es que eran ellos, arturianos. Por los colores. Ajá. Por los colores, sí. Mira qué bonito. Es que no, aparte a veces me dan como sentimientos, no sé, o sea, como que me, no sé si me ponen sentimientos en la cabeza o qué, que después se me van aclarando y voy entendiendo. Mira, estas fotos son de lo mismo. Y algo bien importante, la luz naranja esa que te mostré, que yo veía arriba de un cerro, bajó bien cerquitas de mí. Esto de aquí es un cerro, es baldío, lotes baldíos, no hay nada. Y aquí es otra colonia que está después de los lotes baldíos. Y la luz esa que veía en el cielo bajó aquí, mira. Yo la fotografié de cuando vi que bajó, pues. Sí, sí, sí. Se puso ahí, no sé qué iba a hacer, y le tomé una foto. Pero lo más raro de todo es que yo tengo 40, como unos entre 30 y 40, 45 minutos perdidos. O sea, cuando llegué a mi casa y veo la hora, dije, ¿por qué? Ya pasó. O sea, ya era otra hora, pues. También cuando grabé las luces, se me olvidó decirte, las luces esas que del pasillo que están bien claritas, ese día también tuve como una hora perdida. Ese día tomo las fotos pero había unos cables que me estaban estorbando y no podía tomar bien la foto. Y decidí subir, darle la vuelta a la manzana, pero la manzana del otro lado estaba más arriba. Decidí subir para tomar fotos de más alto, que no hubiera cosas que me taparan. Y cuando llegué ahí arriba, estaba lleno de neblina todo. Yo dije, ¿qué pasó? Pues si nomás le di la vuelta al carro, a la cuadra, a la casa. No, entonces sí te han llevado. Y cuando llego a mi casa, reviso y había pasado una hora. Sí te han llevado. No, y el martes, eso no lo he contado, no, sí lo conté el otro día creo, pero el martes tuve una experiencia similar y ahí sí me acuerdo de todo, de todo, de todo, y tengo fotos. Ahí te voy a platicar eso, junto con el UFO Fest, porque fue después del UFO Fest. Ah, ok. Apenas te, ¿y qué es de lo que te acuerdas que nos cuentes? Ahí les voy a contar. Déjame nomás, bebo porque no preparé las fotos del UFO Fest. ¿Cómo le hago? Ya sé. Mira, te voy a ir contando. Sí. Te voy a ir contando otra historia mientras. Sí. Cuando estaba la pandemia, en su pleno apogeo, pues estábamos todos encerrados, yo el negocio lo cerré porque pues, mis proveedores estaban cerrados, mis clientes estaban cerrados, pues ¿qué hacían? Entonces me puse a remodelar mi casa en ese periodo y un día estaba aquí en casa de mi mamá, yo estoy en casa de mi mamá porque se me accidentó y pues estoy aquí cuidando. Estoy aquí en casa de mi mamá y eran como las 2 de la tarde, 3 de la tarde y de repente yo tengo a veces visiones, despierto. Entonces empiezo a tener una visión y en la visión veo lo que para mí es un carro viejo pero luminoso y a un lado un ser con una túnica blanca muy alto, así muy atlético, digamos, muy fuerte. Y pues lo veo y le pregunto que quién es, que qué quiere y su respuesta fue que era Zeus. Entonces, a mí ya me habían dicho que cuando quisiera fotografiarlos, utilizara la luz o utilizara mis ojos para grabarlos. Ok, entonces, en esa ocasión, me tomo una foto a mis ojos. Y aquí está, mira, aquí está la barba, la nariz, un ojo, otro ojo, la cabeza, el pelo. No sé si lo logras ver. Sí, 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 así tal cual. Ok. Pues fue la primera vez que se me mostró. Y en esa ocasión yo le digo que qué quiere, qué es lo que quiere, pues que por qué pues que qué quiere, ¿no? Básicamente, pues no me habla. Lo que sí es que me muestra, también en visión, digamos, empiezo a ver un mar con una sola nave muy grande, cuadrada, pero termina en pico. O sea, es un cuadro, haz de cuenta así, y la punta está punteado de un lado. Pues ya me enseñó la nave. Y después me muestra el mismo mar, pero con no sé si eran cientos o miles, pero muchísimas naves circulares, así volando arriba del mar, muchísimas. Pues ya pasó, dejó de ver, ya no pude tener contacto con él ese día. Entonces, me voy a dormir ya en la noche y tengo un sueño, y en el sueño yo voy en una nave.
es un pasillo donde hay vidrio de los dos lados, o puedo ver al exterior, veo el espacio, veo que hay una guerra en el espacio, y enfrente de mí va un ser muy, muy alto, que para mi juicio es él, no estoy seguro, pero yo digo que es él, pues. Va corriendo, nomás le veo la túnica blanca luminosa, va corriendo, yo voy atrás del corriendo y pues, viendo todo. Entonces una nave avienta como un rayo, o dispara algo que viene hacia nosotros, y en el piso del pasillo hay un hueco. Entonces este ser corre y se avienta por el hueco, y al caer por el hueco, la nave baja. Y cuando baja, lo que nos aventaron no nos pega. Pero volteo yo del otro lado del cristal, del otro lado, y veo que hay un planeta, y lo que nos avientan le pega al planeta, y el planeta empieza a desboronarse. Oh my God. Pues fue todo lo que vi, ya no vi más. ¿Y tú qué cómo describes eso? ¿Qué es? ¿Qué? Pues no sé por qué a mí se me viene que son las guerras de Orión. Sí, ha de estar relacionado, porque si se te viene esa información es porque ellos mismos la ponen ahí. Sí, ajá. Bueno, pues ya pasó eso, fue mi primer contacto con él, ¿no? Ah, no, perdón, no es cierto, no fue el primero. Antes de este, tuve otro. Yo en un momento donde... Ah, es que estoy en donde no debía. Mira. ¿Cómo te dijo en mis ojos, con tus ojos lo verás, en mis ojos lo verás? ¿O cómo te dijo eso? Sí, cuando quiera verlos, utiliza la luz o tus ojos. Mira las fotos. Ah, mira, qué curioso. ¿Ya viste cuántas fotos? Oh my God, y si te creo cuando dices que tienes tantas fotos. Muchas fotos. Okay. Acá está. La primera vez que yo supe de él fue con esta foto. Oh. Yo en ese tiempo yo era bien común que yo sintiera que el sol me parpadeaba. O sea, como que se apagaba y se prendía el sol. Y yo pensaba que todos lo veían, pero todo el mundo decía, no, yo, sí, se acaba de apagar el sol. ¿Cómo se va a apagar el sol? Es un eclipse. Entonces, ya después entendí que cuando pasaba eso y sacaba fotos, salían cosas alrededor del sol. O sea, había naves, salían pues, luces a veces. Y a veces seres, en muchas de las ocasiones seres. Halcones solares, me dijeron que eran. En esta ocasión, yo saco esta foto porque yo veía a simple vista cómo un ser hablaba. O sea, este ser me estaba hablando, me decía, Bóndor, o algo así me decía. Y entonces yo agarré y lo era con un telefonito que ahí tenía en ese entonces, le saco un video. Esto es parte de un video, no es una foto. Y aquí está, no sé si alcanza a ver la cabeza. Esta es la cabeza, oh. Esta es la boca, aquí tiene la nariz, sí. Un ojo y otro ojo. Sí, 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 sí. Pues pasó, tomé la foto. Hubo un congreso en Rosarito de ovnis y fui. Y cuando estaba ahí, yo le enseñé esta foto a una persona que se llama Manuel Luza, que también graba aquí en Tijuana y tiene un programa aquí de Tijuana, de esto. Y se lo enseño y en cuanto se lo enseñé, me dijo, es Zeus. Y yo, ¿cómo va a ser Zeus? Sí, o sea, sin que tú le dijeras nada, te dijo lo que tú ¿cómo va a ser Zeus? Sí, es Zeus. Y dice, él se está contactando con varias gente aquí en Tijuana. Ándale. Dios, ¿sí? Bueno, pues no le hice mucho caso, la verdad. Y dije, está loco, ¿no? Perdón, Manuel, me quiero mucho. Y y total, dije, no, pues ¿cómo va a ser Zeus este? Pero me empieza a decir, dice, sí, dice, es que hay muchas manifestaciones de símbolos de hebreo antiguo y que no sé qué me empieza a decir. Ya me dejó pensando porque yo en julio del 2019, cuando, no sé si tú te acuerdas que había una profecía de Chico Javier que decía que supuestamente no me acuerdo si era el 20 o el 19 de julio de 2019 iba a haber el contacto masivo tan esperado. Y ese día pues mucha gente andaba buscando, esperando a ver dónde iba a ser, pues dónde se iban a presentar ya abiertamente, entre ellos yo. Entonces ese fue un día sábado y yo me vine aquí con mis hijos a estar con mi mamá. Estábamos jugando cartas, o no me acuerdo que estábamos jugando Monopoly, una cosa así. Y no, pues nadie reportaba nada, no había nada. Entonces yo me salgo al patio y ahí estoy viendo para arriba y pues nada, pues agarro la cámara y empiezo a tomar fotos. Cuando tomo fotos al cielo, me empiezo a dar cuenta que cada foto que yo tomaba aparecía un símbolo. Ajá, aparecía un símbolo. ¿Símbolo? Estos son los símbolos. Fue el 20 de julio del 2019, a las
7:55 de la tarde. Oh my God. Entonces, pues yo decía, pues Oh eso my que God. está saliendo ahí. Y ya, tomaba otra foto y aparecía otro símbolo. Oh my Y God. tomaba otra foto y aparecía otro símbolo. Entonces yo dije, algo te están diciendo. No, ¿sabes qué pensé yo? Se me está moviendo la cámara. O sea, el pulso de la cámara hace que se vea así el foto, la imagen, porque si es común, pues, ¿qué pasa? Y pues yo me quedé con eso. Dije, no, pues, se movió la cámara y pues pasó el tiempo. Mira, pasó el tiempo y la verdad ni le hice caso, ¿eh? O sea, no me acuerdo qué tanto tiempo pasó. Me acuerdo que sí lo compartí. Hasta que me empezaron a decir, oye, ¿ya te diste cuenta que es hebreo antiguo? ¿Qué? Lo que fotografiaste en el cielo es hebreo antiguo. Y entonces ya me empiezan a llegar información y me empiezan a decir lo que significan los símbolos, ¿no? Habla supuestamente de bueno, me dieron muchas explicaciones diferentes. Sí. Pero la primero que me dijeron es que hablaba de un pescador que iba a venir a ¿cómo se llama? A guiar a la humanidad en los tiempos de fuego y agua. Según esto. Bueno, pues pasó. Yo tengo una entrevista con Johanan Díaz en aquellos años, y bueno, tuve 3 entrevistas seguidas, pero en la segunda entrevista yo muestro estas fotos y les pido que a los johaneros que me ayuden a investigar qué significa. Pues ya tenía eso que me habían dicho, pero la verdad no me la creí. O sea, dije, pues también, quién sabe qué será eso, ¿no? Como que no me la creí mucho. Entonces ya dije ahí en público, no, pues ayúdenme a ver si alguien sabe qué significan y que este, que el otro, pues hablen, contáctenme y todo. Pues te das cuenta que ese programa, él estaba en España en ese entonces, y ese programa lo hicimos grabado, no fue en vivo, pero la gente no supo. Lo hicimos grabado y lo grabamos un viernes, iba a salir el día domingo. Y en la tarde de ese día me entró el gusanito, dije, iba, la gente va a decir que estoy loco, ¿cómo que símbolos en el cielo, hebreos? O sea, van a tomarme a loco. Entonces yo soy una persona que me la paso pidiendo comprobaciones, aunque tenga 20,000 fotos aquí, sí, no creo todo lo que veo. Entonces siempre trato de pedir que me confirmen las cosas, ¿no? Trato de tener los pies siempre sobre el piso. Y entonces pido que me den una confirmación, y como a los 20 minutos una amiga de Miami me habla y me dice, Edgar, mira lo que está arriba de mi casa, y me empieza a mandar fotografías y eran más símbolos iguales. No. Y de ahí continuaba el mensaje. No, ya no me acuerdo qué decía, pero no. Hablaba algo muy similar. Wow. Y ya dije, ok, está bien. Pues sí, si es real, pues lo voy a tomar como real. Pasa ese programa de Johanna y me contactan un montón de gente. Entre ellos me contactan 2 grupos. Y de hecho se lo dije a Johanna en la tercera entrevista, pero no sé si no querían que supiera o qué, porque él se distrae mucho con un... Tomo yo una foto a un lugar, a una luz, y aparece como un caballo con un jinete ahí, según esto. Y todo el mundo se clavó y nadie me escuchó lo que le estaban diciendo, pero lo que me decían estos 2 grupos, era un grupo español y un grupo argentino, es de que los símbolos que yo estaba mostrando y las imágenes que yo estaba mostrando, les decía a ellos, o eran símbolos que ellos estaban esperando, que les ratificaba que la segunda venida de Cristo ya era un hecho. Entonces, pues yo la verdad tampoco les creí, y me les separé porque querían que me les uniera, pero como los sentí medio sectarios, así como que medio sectas, dije, no me metan en esas cosas. Y ya no les seguí la corriente y ya me separé, pues ya no les hice mucho caso. Luego también una persona de no me acuerdo si de Senegal, de un país de África, me contactó y me dijo que era el poema, que lo que querían decir era el poema de las rosas de Sharón. Es un poema que está en la Biblia, que es como una canción, tengo entendido, o un poema que le escriben a Jesús, según esto. ¿Puedes ir mostrando de nuevo las imágenes? Sí. Para verlas un poquito más detalladas. Sí, mira. Y te decía que era el poema de los, ¿qué dijiste? De las rosas de Sharón. ¡Ah, caramba! Ajá, que es que no me acuerdo si es en Proverbios, en dónde está, pero está en la Biblia. Y habla, es que no me acuerdo si es poema o canción que habla algo sobre Jesús. Wow. Pero voy a investigar, me lo dejas de tarea, porque no me acuerdo bien ya. Lo que me llama la atención es que a mí me pasó, pero no recuerdo qué año, porque yo no soy como para anotar fechas,
como que no tengo ese hábito, esa costumbre, pero sí, yo creo como unos, ¿qué será? 2 años atrás, no sé. Creo que fue antes de la pandemia, fíjate. Como antes de la pandemia, sí, porque todavía no venía lo de la pandemia. Y me acuerdo que mi hija estaba en la computadora y yo estaba acá en mi cuarto. Entonces, de repente, yo escuché como una voz, como cuando se prende como un eco. Ajá. Un eco como con micrófono que decía, en el mundo y nadie lo sabe. Algo así que nomás yo alcancé y oí que mi hija me gritaba y me gritaba. Entonces, fui y dije, pues, ¿qué pasa? Me tardé porque andaba, no sé qué andaba haciendo. Y luego me dice, mamá, es que la computadora se está apagando y se está prendiendo. Ya me asusté. Y de repente la bocina azul que estaba desconectada, se prendió una bocina grande con una luz azul que se prendió y decía, está aquí en el mundo y nadie lo sabe, está aquí en el mundo. Y mi hijo venía saliendo del otro cuarto que se había ido la electricidad, también muy raro. Los tres escuchamos esa voz que salía de esa bocina. Y yo me fui al baño, los calmé y todo. Y dije, ¿quién está en el mundo que nadie lo sabe? ¿Quién? Y de repente vi como una bola de fuego, pero hasta como en cámara lenta, como cayendo así, pero si le, ¿cómo se dice? Despacio, como enseñándome para que la viera y no me cupiera duda. Después hablé con mi amigo y le dije, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Porque si no sé, el eclipsó a todo, nos dio mucho escalofrío, porque estuvo muy fuerte la experiencia, muy fuerte. Sí. Y él dijo que era un ángel de mucha luz que estaba aquí en la tierra. Entonces, no sé si será mismo Jesucristo, yo no sé. Yo siempre he dicho que la segunda venida de Cristo es el despertar de la conciencia crística de cada uno. Pero ahora que me estás diciendo que estos símbolos en los cielos y que algunas personas hablan que es esto, otros dicen que es algo me dijiste de una canción o algo así. Sí, es que no sé si es un poema o una canción, pero se llama Las Rosas de Sharon. Entonces está como extraño, todo te das cuenta. Entonces a lo mejor si hay un ser, lo que me estás diciendo es que probablemente si hay un ser que está aquí en la tierra, muy grande, de mucha luz. O sea, raro, no sé, es impresionante, la verdad que sí. Sí. Muy impresionantes tus imágenes, Edgar, nos has dejado impactada con estas imágenes de estos símbolos. Ah, gracias. En el cielo, sí. Y que tú mismo decías, pues yo mismo no le había dado tanta importancia hasta que empezaste a analizar, que alguien te dijo. Y hasta que me empecé a llevar la información, pues, de la gente. Ándale, y que realmente no son cualquier cosa, o sea, realmente son símbolos. Así es. Qué cosa tan... Mira, y bueno, regresando a la historia de Zeus. Ay, me estoy viendo mucho. Sí. Pues la primera vez fue esta, ¿no? Que te digo que me dijeron que era él. Esta, ¿no? Sí. La segunda vez fue cuando se me presentó y me mostró lo de las naves. En tu ojo, ajá. Pero había otras dos veces más. Bueno, tres porque grabé su nave. Sí. Nomás que ese es un video, lo tengo que buscar. Esta es una imagen, mira, de cómo lo pintan a él. Pues la barba, el cabello, para que lo usen como comparación. Yo tuve unas sesiones con una angelóloga. Sí. Y cuando estaba aquí estoy en mi negocio, cuando estaba hablando con ella por teléfono, de repente se prendió una luz y la empecé a ver, pero traía el teléfono en la mano, entonces le digo, Moni, está una luz, y como ella me estaba haciendo una como guiando, me decía, envuélvete en una burbuja de luz, estábamos en ese proceso con los ojos cerrados, me decía ella, una luz, sí, no, ¿qué me dijo? Le dije, no, Moni, tengo los ojos abiertos, no estoy con los ojos cerrados. Está enfrente de mí una luz. Ah, y le digo, ¿te cuelgo para grabarla? No, me cuelgues, me dice. Vamos a ver quién es. Entonces ya no empezamos. Empezó con eso. Entonces, no me acuerdo que, no me dijo en ese momento, me dijo después. Me dijo, se me están presentando tus guías. ¿Quiénes son? Me dice, pues hay uno aquí, dice. ¿Y quién es mi guía? ¿Cómo se llama? Yo todavía en ese entonces no sabía todavía. Y me dice, es Deus, me dice, Deus. Yo ya sabía lo de Zeus, entonces ya tenía esa noción. Le dije, ¿no será Zeus? Me dicen que Deus, Dios. ¡Ah, sí, Zeus! Es él, está aquí, me dice. Y ya no me acuerdo, que me dio un mensaje, pero ya no, la verdad no me acuerdo. Entonces me dice al final, oye, que te tomes una selfie. Ah, ok. Me sacó esta selfie. Y mira lo que hay aquí. ¡Oh! Ahí no se ve bien. Sí, sí, okay. Sí. Pero cuando le meten filtro,
Ahí está. Ahí está. La nariz, los ojos, el cabello, la barba. Otra. Ahí sale. Wow. Y después, tiempo después, un día empieza a haber manifestaciones en el cielo y todo mundo grabando aquí en Tijuana y las páginas de Facebook vueltas locas, viendo luces y todos subiendo fotos. Entonces yo me salgo, y yo estaba aquí curiosamente también. Entonces me salgo y como el patio, pues nada más veo para arriba, no veo hacia los lados, pues no veía mucho. Sí vi unas luces y las fotografié y todo. Pues ahí estaba afuera y de repente aquí bien cerquita se prende una luz de colores, violeta, rojo, azul, de muchos colores, bien grandota y moviéndose así, y la empiezo a grabar. Ta, ta, ta. Entonces comparto el video con una amiga con la que estaba hablando y me dice, amigo, querían llamar tu atención. Y yo pienso, ¿quién quisiera llamar mi atención? Ah, para esto a mí me había llegado una información de que Zeus ha venido muchas veces aquí a la Tierra. O sea, vino como Zeus, pero después vino como Amón con los egipcios. Y después vino, nomás como quien otro. Eran tres personas, tres personajes, supuestamente. Entonces, después que le digo esto a mi amiga, mi amiga me dice, ¿quieren llamar tu atención? Entonces yo pienso, pues, ¿quién me quiere llamar mi atención? Traía el teléfono en la mano y me meto a Facebook a ver si estaban subiendo más fotos. Y lo primero que me aparece dice, soy Amón, comandante de la no sé qué, galáctico, de no sé qué, y un escrito ahí con un mensaje bien largo. Y yo, ah, caray. Y al final, lo que para mí fue la comprobación, un video de una canción que se llama Unidad, Oración de Unidad. ¿Y por qué es mi comprobación? Porque meses antes, como un mes antes más o menos, el día 4 de abril de ese año, no me acuerdo si fue el 2020, si no me equivoco, hubo una meditación mundial, el 4-4, no sé si te acuerdas, que muchos grupos de meditación que hicieron una meditación por todos lados. Pues un día después de esa meditación, una cantante que se llama Lina Daniken, aquí en Rosarito, estaba en una casa de vacaciones, pasando la pandemia, y ella sale al patio, digamos que es playa, y graba unos supuestos símbolos en arena. Y fue muy famosa, ¿no? El caso, muchos en las noticias porque era una cantante. Pero todo el mundo le echó bronca, le dijeron, no, pues que era mentira, que eran creados. Y salió un artista de esos de playa que dijo que él los había hecho. Pero no es cierto, no los hizo él, porque en el grupo de Red de Investigación OVNI estaba un muchacho que trabajaba como guardia en la playa. Y un día, tiempo después, se lo topan a la arenita, se hacía llamar el cuate este. Y le pregunta que si él había hecho los símbolos. Sí, yo los hice. Entonces nos estaba mandando videos. Entonces yo le dije, oye, pregúntale si fue ahí donde están, ahí. Dijo, sí, aquí adelantito. Dije, ah, ya te caché la mentira, porque en la casa está como a 1.5 kilómetros de ahí de donde él, según esto, hizo los símbolos. Entonces no fue él el que hizo los símbolos. Y curiosamente ese día, cuando hablé con Dina Daniken, una amiga me dio esa canción, me dijo, oye Edgar, no me acuerdo si fue que usted tiene un sueño o cuál fue el contexto, pero me dio esa canción, me dijo, esta canción te la mandan, es para ti, y me dio esa canción de Canción de Unidad. Ah. Al yo ver el texto y ver la misma canción, ¡boom!, se me vino a la mente, es él, el de la nave, es él, y me estás diciendo que es él, con el escrito. Así lo entendí yo y así lo percibí en ese momento. Qué bonito. Y pues ya, esa es la de Zeus. Qué experiencia, en serio, y las confirmaciones, ¿verdad? Lo que más como que le emociona a uno, ¿no? Sí, y ahí mismo, aquí mira, aquí donde está esta parte de aquí, es esta parte de aquí. Es un video que grabé hace poquito. Mira, te lo voy a poner, a ver si te lo alcanzo a parar. Ven sí. Aquí ahorita ¿ven lo que pasó? Es como un orbe. Es como un orbe de luz, sí, mira. Sí, lo vi. Sí, lo alcancé a ver. Y el perro se lo ve, ¿eh? Sí. ¿Ya pasó? ¿Ah, ya pasó? Se me hace que sí, es un poquito más atrás. Es más, un poquito más atrás. Sí. Bueno, casi no me muevo, pero empiezo a mover. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Viene, sale desde acá, si lo analizan bien. Sí. Viene desde el fondo así, va bajando, se acerca y pasa por el perro, y el perro se le queda viendo, voltea a verlo. Y te voy a decir por qué grabé aquel video. Yo saqué el video porque minutos antes de esto, había un orbe del tamaño de un carro, color violeta, y yo lo veía a simple vista. Le saqué una foto, por ahí debo tener la foto.
Y me di cuenta que mis empleados no lo veían. Yo les decía, no ven lo que está ahí, y voltean, no, no, no lo veían. Y yo sí lo alcanzaba a ver. Entonces, me di cuenta que el perro también lo veía. Por eso le grabé. Ah, pues mira, para que escuches el audio. Ahí estaba el orbe. Oh, ya, ya. Y donde, cuando se movió, yo vi que el perro lo seguía con la mirada, entonces el perro sí lo veía. Sí. Perdón. Mira. Por eso le grabo al perro. Y en el perro, y en la grabación, pues salió eso, ¿no? Esto que pasa por aquí. Sí se ve cuando va bajando de allá y luego le, como que se acerca al perro y luego se va, ¿verdad? Sí. Y sí, ahí está, mira. Sí, sí. Mira nomás. Sí, y y es aquí en esta misma área, pues, digamos. Y ese es mi negocio en otra parte de Tijuana. Ya se me olvidó de lo que te iba a hablar ahorita, pero. O de algo del festival. Ah, sí, sí, sí. Ay, no me las mandé. Ok, haz de cuenta que se hace este evento, ¿no? Del UFO Fest. Este fin de semana pasado. Y vamos mucha gente de las que está grabando, fuimos a hacer exposiciones de ahí de fotografías y hicieron un video general y estuvieron pasando ahí videos. Entonces el viernes montamos la exposición de las ¿cómo se llama? De las fotografías. Y cuando montamos la exposición, hay un contactado aquí que se llama Juan Carlos Peña, que ya la encontré, me la voy a mandar aquí. Sí. Que curiosamente él, yo lo conocí a él porque cuando salí en el programa de Johanan con los símbolos, él fue uno de los que me contactó y me dijo, yo sé que son esos símbolos, ven a mi casa. Él es bien interesante, luego si quieres le digo a ver si quiere que lo entrevistes, porque es, pues yo creo que el único, o no sé si hay otro igual, que si tú le dices, quiero ver ovnis, te dice, ven a mi casa y te los enseño. Y vas y te los enseña. Porque haz de cuenta que ahí en ¿dónde está? Casa. ¿Mande? ¿El dónde está? Aquí en Tijuana. ¿También? Bueno, en Tecate, pues, aquí pegado, a las afueras, digamos. Y él hace unos símbolos al cielo, con una lámpara. Hace unos símbolos, y cuando hace los símbolos, empiezan a pasar las naves. Está muy interesante su caso, la verdad. No me gustaría meterme más en él para que, si lo quieres entrevistar. Ah, ok. Sí, vale la... ¿Estoy compartiendo pantalla? Todavía no, ahí se quedó como estática la imagen, pero ahí vas a abrir, yo creo, ¿no? Ya. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Es que te quiero mostrar aquí. Sí, sí. Ok, ahorita te voy a contar esto. Sí. Nomás para tenerlo ahí. Sí, sí. Con Juan Carlos te voy a contar ahorita ya que si ¿sí tenemos tiempo todavía? Sí, sí, sí. Aunque okay, sí. Te voy a contar lo que me pasó la primera vez que fui con Juan Carlos, esa vez que me dijo ven a mi casa. Él hace unas señales al cielo y entonces empiezan a pasar las naves, ¿no? Las luces y las empieza a ver y todo. En esa primera ocasión que fui, me dijo, te voy a enseñar ahorita algo. Ah, ok. Ya empezamos a platicar, ya me estuvo mostrando fotografías y todo eso y de repente me dice, ya son las 8:05, sin ver el reloj, ni teléfono, ni nada. Y yo volteo y veo el teléfono, y pues sí, eran las 8:05, le digo, sí. Me dijo, vente, vamos afuera. Y ya salimos. Y me senté yo en una sillita, él se sentó en otra sillita, y puso una sillita para que uno de sus perros se subiera. Y empezó a hacer las señales, y ya me explicó cómo hacer las señales, y qué significaban las señales. Bueno, pues ahí estoy bien esperando, ¿no? Y de repente, empiezan a pasar las luces, y ay, pues ya bien emocionado ahí, todo, ¿no? Bueno, pasó. Ya cuando me voy, me dice, oye, si antes las veías, ahora las vas a ver más, me dice. Y sí me quedó bien claro, porque en cuanto salgo a la calle, es un rancho, entonces agarras un pedazo de terracería, pero en cuanto agarro la calle, de repente veo que prenden dos luces y pensé que era un carro, pero no, me arrebasan del lado derecho las dos luces y se ponen enfrente del carro.
no pude agarrar la cámara para tomar las fotos porque no me acuerdo si la traía atrás o no la alcanzaba, pero es que tengo que traer cerquita el teléfono y agarré el teléfono y me puse a tomar fotos. Y son estas. Mira nomás. Aquí está. O sea, luego, nomás saliendo de allí fue cuando las alcanzaste. Ajá, bueno, me alcanzaron, me rebasaron ellas por el lado del carro, aquí voy yo arriba del carro y aquí están las luces. Yo en realidad veía dos luces, aunque aquí se ven tres, ¿no? Sí, sí. Mira, de repente me dicen, es que son seres, están manejando. Sí, es cierto. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Porque se ve la cabeza y como que traen, no sé. Ajá. Mira. Esta es la primera calle, digamos, que agarras. Luego llegas a la carretera que va de Tecate a Tijuana. Y cuando llegas a la carretera, también, mira, aquí ya se ven más definidas. Esta es una. Oh, sí, sí. Y esta es la otra. Sí. Las otras no sé qué sean, la verdad. Yo veía dos. Estas, las dos más brillosas. Y esto que está aquí, pues es porque es los señalamientos de la carretera, pues. Sí. De su curva, ¿no? Esta es una de las ocasiones que fui también con Juan Carlos. Le tomé una foto porque yo veía algo que se movía. Y pues parece una cabecita y un cuerpo, un pie, otro pie, y hasta parece que está así diciendo adiós. Aquí se ve como un ojo, otro ojo, la cabecita. Y es ahí mismo con él, en su casa, en su rancho. Mismo con él, pero ese es el cielo, ¿verdad? No, esto es la tierra, esto es tierra. Ay, la tierra. Esta es mi camioneta, digamos, y estaba enfrente de mi camioneta. Pero yo lo veía borroso, yo a veces veo cosas que se mueven borrosas, sí, así sí. Como cuando prendes carbón y ya ves que se ve como humito arriba. Sí, sí. Así, transparente, así. Y si tomo fotos, son seres que salen ahí. Mira nomás. Entonces, en esa ocasión yo vi eso y pues tomé esta foto y pues salió ese ahí. Mira, aquí van, son otras fotos. Esta luz, la verdad, no la vi, no sé qué sea, no sé si era otra que andaba ahí, pero las dos que yo vi eran estas dos. Ahí van. Y muy este muchacho. Esta es la foto del caballo que digo que nadie me hacía caso, que todo el mundo decía que era un caballo. Y nadie me peló con lo que les decía de los dos grupos. Ok. Pues eso me pasó con Juan Carlos. Ajá. Y estábamos, regreso al UFO Fest, estábamos inaugurando la galería de él. Él montó una galería de cerca de 200 fotografías, como 150 fotografías de toda su experiencia, donde la dividió en ciencia, en pues, todo ingeniería, todo lo que le han mostrado, porque le han mostrado mucha historia, le han mostrado ingeniería, artefactos, le han mostrado muchas cosas, y todo lo tiene en fotografía. ¿A este muchacho, Juan Carlos? De pirámides, cosas impresionantes. Y estábamos ahí inaugurando la expo de él, los padrinos fue Luis Alcaraz de otro programa, yo y, bueno, Luis Alcaraz, la esposa de Johanan Lourdes Gómez, Johanan Díaz y yo. Ya la inauguramos, cortamos el listón y todo eso. Entonces Lourdes empieza a decir unas palabras y yo agarro el teléfono de Johanan y agarro el teléfono de Juan Carlos y empiezo a grabarlas. Cuando termina de decir Lourdes las palabras, le regreso a Lourdes el teléfono de Johanan y me quedo yo con el teléfono en la mano, el mío, pues. Y estoy ahí con el teléfono en la mano cuando de repente empiezo a ver que salen tres halos de luz. Ay, es que no son las originales. Ahí te voy a mandar el. Salen tres halos de luz, del cielo. Y yo pensé que eran lámparas. Yo dije, pues son los focos, ¿no? Eso que están ahí poniendo. Y eso pensaba hasta que uno de las luces se ve que se asoma alguien así. Es este que está aquí. Es esta figura que está aquí. Entonces, esa es foto. Son fotos. Ah, es, sí. Esta figura que está aquí, aquí está el cuerpo, digamos, está la cabeza, por así decirlo. Y este es otro, y acá hay otro. Ahorita déjame, mando las originales para que veas cómo se ven. El original, este tiene filtros. Entonces viene caminando Luis Alcaraz, otro compañero, que tiene un programa que se llama Alien Corp, TJ de Tijuana, y se acerca hacia mí y le digo, mira lo que está ahí. Entonces ya empezamos a ver y nos damos cuenta que pues es un ¿cómo se llama? Unos seres, pues. Entonces él, ahorita te voy a mostrar las fotos porque él me tomó unas fotos a mí tomando esas capturas precisamente. Pero como Juan Carlos llega y me pide su teléfono, me lo quita. Como él andaba con Johan y Lourdes, pues no nos dejó explicarle lo que estábamos viendo. Entonces pues ya se perdió ahí todo, ¿no?
Eso fue el viernes, el día que antes de que fuera el UFO Fest, un día antes, el día que acomodamos todo ahí pues el set, digamos, ¿no? Ok, déjame, te muestro esto en lo que bajo las demás. Mira, estas son las originales. Aquí se empiezan a formar las luces. ¿Cómo le avanzo? ¿Qué sigue? No sé qué sea. Ok, aquí ya se están formando, mira. ¿Sí los ves? Sí. Acá está, mira. Aquí ya, ya le pusieron para que identificaran qué era. Ahí están. ¿Y esas son las que alcanzaste tú a grabar sin saber siquiera todavía qué era? Sí, así es. Sí, en ese momento no sabíamos qué era. Digo, yo a mí sí me quedó claro desde un principio porque yo vi que asomó la cara. Lo primero que vi es que se asomó así alguien, pues. Entonces dije, ay, me quedé así. Y ya después vi que volteaba así para abajo, y luego volteaba para arriba, y luego volteaba otra vez para abajo. Y y fue cuando tomé las fotos. Perdón, es que no lo estoy mostrando. Mira, yo cuando se acerca Luis Alcaraz, ahí en ese momento se están viendo. Yo tengo el teléfono en la mano, déjale, pongo aquí nomás para mostrarte. Yo tengo el teléfono en la mano y le digo, mira, le estoy mostrando. Y entonces en un momento dado saco mi teléfono. Ay, mira, ahí le estoy mostrando. Mira lo que se está viendo. Y aquí estaban, pues, pero no sé, si tú ves, no se ve nada, solo con el teléfono. Cierto. En un momento dado saco mi otro teléfono y no se ven más que en el de Juan Carlos. En los otros no se veían. Qué raro, ¿verdad? Y se trató de replicar. En ese evento había prensa japonesa y cuando lo dimos a conocer durante el evento, los japonesitos querían replicarlo, andaban ahí con varios teléfonos, agarraron el teléfono de Juan Carlos y otra vez, porque decían que pues era un efecto de luz, pero no, nadie pudo volverlo a hacer. Entonces, pues nos quedó más claro los siguientes días de que sí estaban ahí. Mira. ¿Por qué nos quedó más claro? Ahorita te voy a enseñar, mira, ahí están las fotos. Ok. Nos quedó más claro. Ya me perdí, yo no estoy. Nos quedó más claro porque cuando estamos ahí, no vean mi cara de enojado, estoy comiendo. Estamos grabando en vivo, haciendo una grabación para Monterrey, para otros lados, en otra página. Aquí está, no sé si los conozcas, él es Stalin Valle Osuna, es un investigador de Mexicali, también entrevístalo si puedes. Él anda cazando al Mothman y al Chupacabras y a puros seres así. Él es Dino de Labra, es de aquí de Tijuana y es el que organizó el evento. Él es Guillermo Ponce, es de Querétaro y también tiene un programa que se llama Bitácora, si no me equivoco. Y estaban transmitiendo y estábamos ahí, cada quien estaba pasando. Cuando de repente sale una persona y nos dice, ¿ya vieron lo que está ahí arriba? Y entonces volteamos todos y había una esfera metálica arriba de nosotros. Bueno, ahí pues arriba en el cielo. Ándale. No, pues se quedó solo él y todos corrían. Sacar celulares, cámaras y todo, y empezamos a grabar, y empiezan a salir todos, un montón de gente, sale Johanan, sale todo un montón, y todo el mundo grabando, transmitiendo, y bueno, pues se hace cuenta que nosotros veíamos dos objetos, si ves las fotos del evento, nada más se veían dos, pero ya después en los análisis, no hombre, estaba atascado de imágenes, ¿cómo se llama? De naves. De naves, ajá, de hecho yo una de las fotos que tomé, salen cinco naves circulares grandes, medio transparentonas, y después entendí que eran las naves, ahora salen cuatro, pero que eran las naves reales, y lo que nosotros veíamos que brillaba era una canepla. Realmente no era nave, eran caneplas. Pero ya en los análisis de los videos salen un montón de naves, tipo cigarro, de muchas formas, y de hecho, eso fue el domingo. El sábado, Luis Alcaraz, no sale ahí, pero Luis Alcaraz, y Juan Carlos Peña fotografían unas como pirámides, tres como pirámides. Oh, wow, sí. Sí, la verdad sí estuvo bueno. Sí. Bueno, vimos esto, ¿no? Antes de esto había estado hablando esta Lourdes Gómez, y cuando estaba Lourdes Gómez exponiendo, yo empecé a ver unas luces doradas dentro del salón que pasaban. Entonces yo decía, ¿será reflejo? A lo mejor es reflejo pues de la calle, digamos, aunque si veías tú, pues era medio imposible que se viera el reflejo desde la calle hasta adentro. Sí, sí. Entonces empecé a decir a mis compañeros, oye, pues,
como luces doradas que pasan. No, me decían, ah, es el reflejo de los carros, me decían esos blancos. No, unas doradas, ¿no? Y así le dije a varios, no, pues no. Y total, me quedé ahí esperando hasta que las grabé. Pude grabar las luces pasando. ¿Las grabaste? Ajá, entonces grabé las luces. Entonces ya fui y le dije a Dino de Laura, que está aquí, y le dije, oye, Dino, mira, ven. Dijo, no sé si es mi imaginación o qué, pero mira lo que grabé ahorita. Y dije, es que hace rato están pasando como luces doradas aquí adentro. Ajá. ¿Cómo pasó? Cuando pasa este evento, esto que estamos aquí afuera, después de que pasó lo de las luces doradas, va la esposa de Dino, que se llama Talia Samaja, ella es angelóloga. Va para adentro y le intercepta una señora o una mujer, no sabemos la edad porque no quiso decir quién era. Y le intercepta y le dice que acaba de recibir una canalización y que hay seres de Pléyades ahí en el lugar y de Andrómeda sanando. Entonces, que si había alguna medium o alguien que le pudiera ayudar a canalizar. Entonces, Talia se ofrece y ella hace una canalización. Y sí, efectivamente, que había felinos, había Andrómeda, había pleyadianos haciendo una sanación, pero más que una sanación, protegiendo el lugar de un ataque de seres de Zeta Reticuli, según esto. Por el tipo de evento, yo creo, ¿no? La verdad no tengo bien claro esa parte, pero es lo que ella dice, ¿no? Y curiosamente se dio esa canalización durante la exposición de Lourdes Gómez, que fue cuando yo veía las esferas doradas. Yo a esas esferas doradas, yo le puse unos filtros. Y en mi teléfono, yo digo en mi teléfono porque muchas veces lo que yo veo en mi teléfono, si yo mismo me lo mando a otro teléfono y lo veo, se ve diferente. Entonces, pero en mi teléfono se ven como si fueran rostros, se ven como 6 o 7 rostros así en la parte de arriba. Así. Lo que realmente yo vi que pasó, das cuenta que era el estómago de uno de ellos. Eso dorado que yo veía que caminaba para uno o para otro. Bueno, pues ya pasó eso, ¿no? Entonces, como que todo fue engranando y dices, ah, mira, pues pasó esto a la hora que estaba Lourdes Gómez exponiendo y a ese mismo momento estaba una persona canalizando y les mostraron las naves que estaban afuera y no fue una sola persona. O sea, si yo te mostrara la cantidad de gente que estaba ahí en las fotos, de hecho, puedes verlo, yo lo puse en mi página. Hombre, son un montón de personas que están ahí grabando y viendo y todos muy emocionados. Tu página, Edgar, para que las personas sepan, porque tú dices que en tu página tienes varios de este material. ¿Cómo se llama tu página? Ah, ¿cuál es la página? Sí, tu página. Hola. Ahí se perdió un poquito la voz. ¿Cómo se llama? Sí. Caminante de las Estrellas. Caminante de las Estrellas por Facebook. Por Facebook. Edgar Rodríguez, así aparece tu página en Facebook, Caminante de las Estrellas. Y ahí estás subiendo material, todas estas fotos y todo. No todo, porque tengo apenas 2 semanas que lo abrí. Lo abrí porque, déjame te explico algo. Sí. Voy a dejar de compartir pantalla, nomás que no sé cómo hacerle. Uh-huh. Ah, ya. Ok. Te voy a comentar algo. Cuando yo di las entrevistas con Johanan, di como unas cuantas entrevistas más, y después me callé mucho tiempo, porque sentí que así debería de ser, y aparte que mucha gente me decía, cállate, no digas, no hables, porque empezó a llegar mucha información. Empezó a todo esto a avanzar, digamos, a subir de tono, a subir de nivel. Y al principio veía las lucecitas, pero ya después ya no solo las lucecitas, empezaba a sentir presencias, y luego empezaba a ver, y luego se podía empezar a tomar fotos, y luego empecé a tener experiencias ya más espirituales como con San Germán, con la Virgen, con Jesús. Entonces fue evolucionando. Wow. Y durante todo ese tiempo yo me quedé callado, yo no publicaba nada, nomás a un grupito de personas les compartía las fotos, los videos y todo eso. Hasta hace 2 semanas, que haz de cuenta que otra vez empecé a sentir el mismo sentimiento de hace mucho, de que saca todo afuera. Bueno, hace más de 2 semanas, hace como un mes. Saca todo, dilo todo, habla. Y pareciera que, pues yo empecé a pedir comprobaciones y me empezaron a llegar, pareciera que me están apoyando, porque fue cuando empecé a tomar más seres, me empezaron a presentar más seres y poderles tomar foto. Entonces, pues creo que es por ahí, por eso decidí abrir la página. Qué bien. Por eso empecé a dar muchas entrevistas. Qué bien. Para sacar todo esto. Y cosa curiosa, lo mismo le pasó a Juan Carlos. Juan Carlos durante mucho tiempo estuvo todo guardado y a él sí los seres físicamente le dijeron, suéltalo. Y entonces por eso empezó a dar conferencias, empezó a dar entrevistas, sacar la expo, mostrar todo su material, escribir un libro. Él tiene una profecía, fíjate, que esperemos si no se cumple, que le dieron en el 2012, y está en su libro, ¿eh? Yo aparezco en su libro, de hecho, con la primera visita que hice,
Y en su libro, a mí me enseñó, cuando el libro todavía estaba en borrador, esa profecía. Esperamos que no se cumpla, porque pareciera que es lo que estamos viviendo con lo de Rusia. Y no acaba bien. O sea, ¿está relacionado con una tercera guerra mundial? Pues por así decirlo, pero dura 5 minutos. Y ya va, bye. Oh, my God. Ese tipo de cosas no me gusta a mí mucho decirlas. Yo siempre le digo que estoy en contra de todos los que dicen catástrofes, ¿no? Más bien irnos por todo el lado bonito, ¿no? Y pensar siempre que no va a pasar. Yo siempre digo, no va a pasar nada. Ay, que va a haber, se va a acabar el mundo en tal fecha. Nada, no va a pasar nada. Eso estamos escuchando desde que yo era niño, les digo a todos. Y sí me han mostrado cosas, ¿eh? Pero aún así como que no me las quiero creer. No, sería interesante también escuchar tus experiencias. Bueno, por ahora, hoy, si gustas, dejamos este video como imágenes de Edgar Rodríguez, captadas por Edgar Rodríguez, del Pacífico, Luces del Pacífico, ¿verdad? Pero sí, Luces también del Pacífico. Podemos. Esas que te mostré, ¿no? Sí. Déjame ver si puedo entrar aquí a mi Facebook para mostrar la página, para que vean. Ah, claro. Y también me puedes compartir el link de tu página y lo puedo agregar a este video. Ah, sí, claro que sí. Sí, las personas ahí pueden ir directamente a tu página. Ajá. Si quieren conocer más material tuyo, y podemos también dejar para otra entrevista, pero ya tus experiencias. Sería interesante escuchar todo esto, ¿verdad?, que has estado recibiendo también, y será interesante, Edgar. Sí. Es que no sé por qué, no me acuerdo de la clave y nomás la tengo aquí en el teléfono. Pero les voy a enseñar la imagen que al cabo no la puedes mandar, no me la puedes mandar y yo la agrego a este video. No te preocupes. Pero así estoy, mira. A ver si se alcanza a ver. Mexicanos. No, no se alcanza a ver, ¿verdad? Una cruz muy bonita ahí arriba. Es que la luz del teléfono no permite ver, pero sí. Mensajeros del, ¿cómo te llamas? ¿Mensajeros del alma? No, el caminante de las estrellas. Ay, yo estoy cambiando. Ahí sí se ve muy bien. Caminante de las estrellas, y tienes un símbolo arriba. Ajá. Muy bonita. Esa es tu página en Facebook, ¿verdad? Edgar Rodríguez, caminante. Bueno, ese símbolo fue como medio canalizado. Que está muy bonito, ¿eh? Caminante de las estrellas. Eso es un mandala, ¿no? O un mercabá, ¿no? ¿Se parece? No me hagas caso. Pero bien, bueno, así aparece tu página, Caminante de las Estrellas, Edgar Rodríguez. Ajá. Perfecto. Qué bien, Edgar. De verdad que ha sido fascinante todas estas imágenes que hoy nos has compartido. De verdad que sí, es muchísimo lo que tienes, tienes mucho material para compartir. Sí. Pero sí nos encantaría, a ver si gustas regresar al canal y ahora contarnos de tus experiencias. ¿Te gustaría? Sí, claro que sí. El día que tú me digas, hacemos otra. Muchacho, ¿cómo se llama? Juan Carlos. También sería interesante conocerlo. Dices que también él ya tiene ese permiso para compartir. Ojalá también se anime. Sí, le voy a comentar. Ajá, claro que sí. Edgar. ¿Sabes también quién tiene mucha experiencia y está en el grupo? ¿Quién? Está Lili Chaires. Ah, tiene tan bonita. Que fíjate que ella, qué bueno que me recuerdas. Ya habíamos quedado que ella iba también a venir al canal a mostrarnos sus imágenes. Gracias por recordarme, Edgar. Ella es la que me ayuda a mí con los filtros, porque ella como que los hace canalizados, los filtros. No, sí, de hecho, muy buena, sí, para es muy interesante, filtros. Sí. Qué bueno que me recordaste de ella, porque tengo varias personas por ahí. Sí, son muchos los mensajes, Edgar, la verdad me cuestan mucho trabajo, pero, o sea, tanta gente, ¿no? Pero, sí. Pero mira, es bonito. Mi preciosa Wendy siempre está muy pendiente también de todos ustedes, y es bonito saber de ti, o sea, que habías estado en el grupo y yo no me había dado cuenta. Imagínate, es que tenemos un grupo muy activo que ya sí está al tope. Entonces son muchísimos los mensajes que se comparten y todo. Pero pues estas imágenes son únicas, estos videos son únicos. Entonces, pues qué bueno que hoy aceptaste la invitación de acompañarnos, y esperemos que haya otra más, las que sean necesarias para que nos pueda seguir compartiendo, ¿verdad? Sí, claro que sí, con mucho gusto. En cuanto tú me digas, yo estoy puesto. Perfecto, Edgar Rodríguez, caminante de las estrellas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro canal, y un abrazo y muchas bendiciones para tu madrecita, porque me dijiste algo que había tenido un pequeño accidente, algo así. Sí, así es, la tengo ahorita en cama ahí, con el pie.
cuidando de ella, ¿no? Pues cuídala mucho como tú eres, se nota tu energía, gracias, tienes gracias. Un alma muy bonita, muy noble, así que qué buen hijo aquel que cuida de sus padres, ¿verdad? Qué hermoso. Pues, oye, y la próxima vez te voy a dejar picada con algo, te voy a mostrar a un ser pantera negro. De verdad. Pues aquí lo tenía. Nos dices para cuándo y nos luego, de ahí lo tienes, ¿sí? En la mano. No. Apareció, yo venía en el carro y esas veces que me dicen, aquí estamos cuando tomo la selfie. Y ahí está aquí. Contigo en el carro, va acompañándote. Ajá. Wow. No, te voy a enseñar un felino que una ese está aquí. Una como pantera negra. El del carro, sí, uno como pantera negra. Yo he visto ese ser, sí, yo lo he visto. Es que según lo que me dijeron, tengo felinos de protectores. Sí. Y hay uno que se llama, si quieres te lo muestro rapidito. A ver, muéstranoslo. Eso no, creo que no lo he mostrado. Espérame, ¿compartir pantalla? ¿Ok? Sí. Ajá. Ahí está, ¿verdad? Sí, ahí está. Ok, entonces me pongo aquí, acá. Te voy a mostrar un felino. Bueno, te puedo mostrar los dos si gustas. Sí, claro. A ver si los tienes ahí a la mano, porque dices que tienes tantas imágenes. Claro que sí. Claro que sí. Nada más que los tengo. Mira, estos son los tipos de seres que se aparecen. No sé si lo ves. Oh. Un otro ojo, la nariz, la boca. Sí, sí. Cuando aparecen las luces en el cielo. Cuando me topo las selfies, aparecen a un lado. Ay, ya. Y por lo general, pues las veo cuando voy. O sea, es que mucha gente piensa que me pongo a grabar. No. O sea, yo estoy haciendo mis actividades del día y de repente me hablan y es cuando saco las fotos, pues. Y muchas de las veces voy manejando cuando me pasa eso y pues por eso me ven arriba de la camioneta. Oh, wow. ¿Y ese viene siendo uno y el otro? No sé por qué los tengo de cabeza. Es que es increíble cuántas cosas pasan alrededor de nosotros y pues no somos conscientes de eso, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Sí, sí. ¿Sabes qué? Ya te quedé mal con la pantera. Por aquí la voy a tener. Es que están volteadas las imágenes, ¿por eso? Sí, están volteadas las imágenes. Es una parecida a estas fotos. No te preocupes. Aquí se ve rojo. En la próxima, cuando hagamos, concertemos la próxima. Ajá. La puedes mostrar, claro que sí. Okay. Sí. Y luego también ángeles volando. Yo te entiendo porque son tantas las imágenes que tienes que no es fácil tenerlas donde quedaron, ¿verdad? Uf, sí, la verdad que sí. A mí me ha pasado igual y he perdido muy buen material también, pero dije, bueno, no importa. Lo más importante es acá oigo a los gatos. No la tengo en la mano. Pensé que la había tenido en la mano, fíjate. Sí, no, está bien, Edgar, después si gusta, ¿no la guardas por ahí para mostrarla? Claro. Sí, la vas a parar para tenerla a la mano y podérselas mostrar. Claro que sí, Edgar, claro que sí. Sí, sí. Bueno, pues te agradezco de verdad, Edgar, te agradezco muchísimo que hoy nos hayas acompañado y pues ya sabes, por aquí seguimos y te mando un abrazo y muchas bendiciones hasta Tijuana, hasta la isla del Colorado, ¿cómo se llama? Coronado. Me cambié el nombre. Por allá muchos avistamientos. Qué barbaridad. Muchos avistamientos que hay por acá. Qué historia esta. Pero bueno, en serio, muchísimas gracias, Edgar. No, gracias a ti por la invitación. Ok, bueno, pues. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Un fuerte abrazo y bendiciones para ti, toda tu familia, tus niños, tu esposa, tu mamá, todos por allá. Igualmente. Bendiciones. Gracias, Edgar. Bye bye a todos. Bye bye, Edgar. Gracias.